Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a la review resumen de SmackDown aquí en el canal Último Show antes de WrestleMania Backlash. Y estamos tardando mucho en hacer vídeos, pero como podéis ver, mi voz está completamente rota. Estoy volviendo a trabajar, estoy volviendo a estudiar, entonces me está costando muchísimo. Así que simplemente dar gracias porque pueda hacer vídeos de vez en cuando y compartir un ratito de mi vida con vos. Vamos a ir súper rápido porque tengo bastante prisa. El show de SmackDown comenzó con Charlotte Flair entrando al ring para enfrentarse a Laya, que la semana pasada la hizo perder el Beat the Clock Challenge, que no servía para absolutamente nada más que aumentar el ego de una de las dos luchadoras. En el caso de la semana pasada fue el de Ronda Rousey. Este combate no llegó ni siquiera a comenzar, el de combate contra Laya, porque después de una promo hablando de WrestleMania Backlash, Charlotte acabó atacando a su rival y dejándola fuera de combate. Ni siquiera pudo dar un movimiento. Ronda Rousey apareció y empezó un brawl, un intercambio muy físico entre ambas luchadoras, que tuvieron que ser separadas por referees y varias personales de backstage. Total que fue un poquillo de anticipo al combate, el I Quit Match, que vamos a ver entre ambas luchadoras por el campeonato femenino mundial de SmackDown en WrestleMania Backlash. Veremos a ver si están a la altura del combate que no estuvieron en WrestleMania, y con Backlash a lo mejor se pueden resarcir un poquillo del, digamos, bochornoso combate que vimos en el evento magno. Se nos confirma también que la semana que viene tendremos un combate en SmackDown con el campeonato femenino por parejas. Sasha Banks y Naomi defenderán el campeonato ante Shayna Baszler y Natalia. Y estas luchadoras son las que se enfrentaron en un combate más adelante, porque Shayna Baszler y Sasha Banks tuvieron un combate bastante entretenido, bastante bueno. Una gran combinación de movimientos, digamos que no sabía yo que ambas luchadoras tenían tanta química entre ellas. No sé si es que tuvieran tanta química o si es que simplemente da igual con quién pongas a Saban, que siempre va a salir buen combate. La lucha es bastante entretenida y ambas luchadoras sacan lo mejor de lo suyo, hasta que llega un momento en el que Shayna Baszler, con una especie de rollpin, movimiento más poderoso de la lucha libre, apoyando un pie también en la cuerda, consigue llevarse la victoria por cuenta de 3. Esto causa un gran enfado en el equipo de las campeonas. Naomi va a reclamar al árbitro rápidamente, hasta que Natalia aprovecha para atacar por la espalda y el equipo de las retadoras empiezan a atacar a las campeonas contra la lona, hasta que consiguen quitarse a unas de encima y combinar ataques para acabar con Natalia y lucir vencedoras en medio del ring. Está el combate bastante caliente y no descartaría para nada que Shayna Baszler se alzara como 3 veces campeona por parejas femenina en el próximo SmackDown, pero la verdad me gustaría ver un poco más de este reinado entre Sasha Banks y Naomi. No hay muchas parejas en la división femenina y yo creo que las que tenemos deberían durar un poquito más por lo menos. Los Usos son entrevistados en backstage. Jimmy y Jey Uso prometen que se ha acabado ya el tiempo para hablar, que no quieren este face-off que van a tener esta noche en SmackDown, que ellos vienen ya a luchar, y The Bloodline buscará la agresividad de sus rivales, va a buscarle las cosquillas a RK-Bro, que también conceden una entrevista donde, después de la pausa comercial, aclaran que Roman Reigns y sus primos caerán ambos contra RK-Bro y Drew McIntyre. Tenemos una nueva edición de Happy Talk con Happy Corbin en medio del ring, esta vez pues para preparar ese combate en WrestleMania Backlash que tiene contra Madcap Moss, uno de los combates menos atractivos de toda la cartelera, y aclara que está emocionado por terminar la carrera de su ex compañero en WrestleMania Backlash, que tiene ganas de darle para el pelo. Aparece Madcap Moss en la pantalla con una gran reacción del público y responde diciendo, bueno, pues varias bromas, varios chistes, esta vez con una actitud un poco diferente, no como más madura, aunque sigue metiendo bromas. No tiene esa risa tan ridícula que tenía antes, que para mí me desconcentraba por completo, pero sigue funcionando bastante bien. Me sorprende porque es un personaje que a mí, en lo personal, no me gusta, pero que está funcionando al menos con el público americano. Baron Corbin reta a Madcap Moss a salir al ring, este accede y va al ring donde continúa haciendo bromas, y Corbin ni siquiera dice nada ni contesta, se baja del ring y se va, bastante triste. No sé qué ocurrirá en WrestleMania Backlash, pero en esta casa, aquí, vamos con Happy Corbin. Lo siento por los fans de Moss, aquí en esta casa siempre apoyamos a Corbin. Drew Gulak vuelve a los cuadriláteros de la WWE después de haber estado probando de todo tipo de trabajos dentro de la WWE. Esta vez le ha tocado volver a un ring y nos lo ponen además con una promo muy bonita y todo eso. Al final el rival, que es sorpresa, es nada más y nada menos que Gunther, conocido anteriormente como Walter, que propicia una gran paliza al pobre Drew Gulak, con el cual lo remata con una powerbomb y se lleva la victoria por cuenta de 3. Sé que no lo he dicho anteriormente, pero bueno, hoy como vamos un poquillo más así, puedo comentarlo. Es increíble el cambio físico de Gunther, es una auténtica pasada. Es increíble, cuando pudimos hacer las entrevistas con Naked aquí en el canal y demás, ya pudimos ver que los nutricionistas y demás, gente que trabaja y colabora con WWE, son muy muy buenos. Vimos el cambio físico en él, estamos viendo el cambio físico en varios luchadores que quieren y que tienen al menos la necesidad, y que tienen además
el valor de querer proponerse a un cambio físico, lo están consiguiendo y es una auténtica pasada. ¿Quién pudiera y quién tuviera para poder contratar a esta gente que te hacen dietas, que te hacen no sé qué? Es una auténtica pasada el cambio físico de esto. Shinsuke Nakamura recuerda lo ocurrido hace varias semanas con The Bloodline, ya os acordáis, justo el SmackDown posterior a WrestleMania. Pensábamos que Nakamura iba a ser el aspirante al campeonato universal de la WWE, no fue de esta manera. Al final pues, se ha optado por Drew McIntyre, que parece una opción mucho más fiable. Nakamura tendrá otro rol, no sabemos el cual, pero tendrá otro rol. Y el que está, bueno, empieza a, que va a decir que va a buscar venganza contra Roman Reigns, etcétera, etcétera. Saben si le está observando desde lejos y esto es de vital importancia para más adelante en el show una promo que va a tener con Paul Heyman. Esta vez es Drew McIntyre el que se ha entrevistado en backstage, aclara que este domingo tendrá un gran combate en el pay-per-view y promete que vamos, esta noche vamos a ver un adelanto de lo que se le espera a The Bloodline en ese main event, ese 3 contra 3 entre RK-Bro y Drew McIntyre contra The Bloodline. Veíamos el combate de mesas por parejas entre Sheamus y Ruth Holland, nuestros Peaky Blinders, que se enfrentaban al nuevo día en un combate, eso, un combate de mesas, un combate bastante entretenido, con varios falsos finales, donde estuvieron buscando constantemente la victoria. Hay una cosa que me parece curiosa, porque un combate de mesas, se suelen romper las mesas de madera, pero juegan varias veces, sobre todo en el nuevo día, con romper la mesa de comentarios, como si esta valiera para ganar la lucha, cuando anteriormente, antaño, siempre era romper una mesa de madera, no romper la mesa de comentarios, que realmente esa se desarma más que romperse, ¿no? Porque se puede volver a montar. Pero la que se rompe de verdad es la mesa de madera. Siempre ha sido de esa manera. No sé por qué hay veces que se les iluminan los creativos y esa vale, y otras veces esa no vale. Al final la pelea se acaba decantando cuando Butch, nuestro Pit Dan, me parece gracioso porque yo siempre he criticado este gimmick y lo sigo criticando, no me gusta mucho, pero la gente se vuelca con él, es una auténtica pasada, sobre todo en los live shows. Butch aparece fuera debajo del ring, ataca al nuevo día y eso decanta la balanza para los Peaky Blinders, que con un double chokeslam así levantándoles entre Ruth Holland y Sheamus consiguen reventar la mesa con Xavier Woods y después Butch le sigue atacando mientras celebran Sheamus, Ruth Holland y el propio Pit Dan. Paul Heyman es entrevistado en backstage, justo frente de la puerta de Roman Reigns por Kyla Braxton. En una promo no muy insulsa donde Paul Heyman se acaba metiendo con Kayla por lo mismo de todas las semanas, hasta que aparece Sami Zayn, que es aquí donde me interesa comentaros lo que ocurrió. Interrumpe para advertir a Paul Heyman que las intenciones de Nakamura de retar a Roman Reigns, pues probablemente después de Backlash. Heyman se ve complacido a pesar de no le cae muy bien Sami Zayn. Tras una pausa, volvemos a hablar con, a verles con ellos. Vemos a Sami Zayn después de eso. Bueno, dice, pénsalo, no sé qué. Es como que Sami Zayn quiere ser introducido en Bloodline. Aparece hablando después de los comerciales con Adam Pearce, diciendo que quiere un combate contra Nakamura, pues como para mostrar su valía a The Bloodline para la semana que viene. Y Adam Pearce dice, ¿por qué la semana que viene? ¿Por qué no mejor esta noche? A Sami Zayn no le parece muy buena idea, pero bueno, accede al fin. Vemos la última promo de Lacey Evans en backstage, donde vuelve a contar un poco su vida, su tramo final de su historia, hasta que finalmente es presentada por la comentarista para que aparezca Lacey Evans ante la gran ovación del público. Ya sabéis que este típico de personajes de patriotas y demás funcionan muy bien en WWE, y a ver cuánto dura o cuánto, a ver, esperemos que sí, yo que sé. Yo sé, a mí me gusta siempre que haya un buen roster, me gusta que haya gente de peso, y si Lacey Evans va a ser una persona, aunque a mí independientemente me guste más o menos en el ring, si va a ser una luchadora de peso, a mí me va a gustar. Tenemos la pelea entre Sami Zayn y Nakamura, una pelea no muy larga donde Nakamura consigue llevarse varios compases del combate. Podemos decir que tres cuartos de la lucha Nakamura consigue dominarla, incluso casi llevarse la victoria contra Sami Zayn, hasta que Sami Zayn tiene que huir fuera del ring, esconderse detrás de la mesa, jugar un poco con Nakamura hasta que lo tira contra la barricada y ahí le aplica una Hello Kick, entrando Sami Zayn justo antes de la cuenta de 10 y por ende llevándose la victoria. Es un combate que, bueno, no sé, si Nakamura quiere retar al campeonato universal, perder contra Sami Zayn no es la mejor manera, al menos pierde por descalificación, pero insisto, no es la mejor manera de retar a un campeón perdiendo un combate contra Sami Zayn, que viene de perder contra Johnny Knoxville en WrestleMania. Así que Sami Zayn está ganando enteros para pertenecer a The Bloodline o hacer algo con ellos, no lo sé, pero hay algo ahí y yo quiero que me lo cuenten, no sé, me interesa la historia. Los RK-Bros son los primeros en entrar para el careo final del show, después aparece Drew McIntyre, nuestro ex campeón de la WWE, junto a Randy Orton y a Matt Riddle. Empiezan a hablar un poco, pues bueno, del pasado que tienen Randy Orton y McIntyre, que tuvieron una gran rivalidad durante la pandemia. Como que aceptan dejar atrás todo esto simplemente por acabar con The Bloodline y toda la injusticia que esto está trayendo a la WWE. Empiezan incluso a bromear con reconocerme a mí como esto, reconocerme a mí como lo otro, y al final cierra McIntyre diciendo que él reconoce a Roman Reigns como el gran pedazo de mierda.
Pues imagínate que te llamen mierda, pues esto enfurece a The Bloodline al completo. Realizan su entrada al ring, se quedan justo en el borde del ring, entran, comienza un brawl que consigue ganar The Bloodline y empiezan a atacar a Drew McIntyre hasta que consigue volver a entrar Matt Riddle para aplicar un RKO y acabar con uno de los usos. Después Randy Orton buscaba lo propio, cosa que aprovecha también Drew McIntyre cuando ya se está pegando con Roman Reigns para aplicar una Claymore Kick y causar como un poco de desorientación en Roman Reigns, que tiene que abandonar el ring y largarse de allí de Bloodline con el rabo entre las piernas. Puede ser esto un anticipo de lo que puede ocurrir en Backlash y propiciar la primera derrota de Roman Reigns en muchísimo tiempo, pues podría ser. Todo queda claro, todo queda finito, llano, para que veamos este domingo WrestleMania Backlash. Y bueno, amigos, esto ha sido todo el SmackDown de hoy. Ha sido un show bastante detenido, pues previo a un pay-per-view, no tampoco podemos pedir muchísimo más, pero estoy contento de poder al menos grabar este vídeo esta semana que entra, poder grabar alguna cosilla más, pero a partir de esa siguiente semana se vienen poquitos vídeos en Raw, SmackDown y muy poco más, porque estaremos pues en la recta final de exámenes y me voy a focalizar 100% en sacar mis estudios de este año y así a partir de junio poder hacer lo que me plazca, hacer lo que me dé la gana. Así que yo me voy a despedir por el día de hoy, nos vemos mañana, espero, con las predicciones de WrestleMania Backlash. Un beso muy fuerte, chicos, y hasta la próxima. Adiós.